resonancia que emiten los ARE es la antítesis de cualquier variante de la señal del Higgs que encuentre. ¿Cómo creó Darling esta cosa? Por fin, después de tantos años, Dylan está aquí, pero llegó demasiado tarde. ¿Cómo está? Necesito saberlo. Ha sido víctima del GIS, pero es distinto a cualquier otra manifestación registrada. A lo mejor eres especial por tu genética. Él también era candidato principal. ¿O lo estará protegiendo Polaris? ¿Será otro factor distinto? Quiero más pruebas. Parece tener más control y más presencia. Quiero verle. Seguirá siendo mi hermano. Claro. Marshall ha encargado una jaula con ARE para contenerlo. Está en el piso de arriba. Vale, tengo que irme. Jesse, ten cuidado. ¿De verdad tenía que escribirlo todo en ese código incomprensible? Me cago en Marshall y en sus mierdas de la CIA. He encontrado esta ficha. ¿Sabes para qué es? Ah, es una ficha de Gramola. Esos trastos aparecen donde menos lo esperas, como monedas falsas. Sirven para activar un objeto de poder. Supongo que una Gramola. ¿Tiene alguna canción buena? No, solo un disco. Cuidado si la enciendes. Cuando suena, acabas en la formación. ¿La formación? Eso no suena bien. ¿Y por qué te manda allí? Llevamos años preguntándonoslo. A ver, no es más que un montón de rocas creado por alguien, pero los investigadores confirman que es el umbral de la cantera, aunque nadie ha podido trazar una forma física de llegar a la formación desde mantenimiento. O sea, que está en la cantera, pero no sabemos dónde. Solo mandamos expediciones anuales a la formación. Salvador las llama chequeos. La de este año entró justo el día en que llegó el GIS. Deberían haber vuelto hace unas horas ya al terminar la canción. Puedo entrar y echar un vistazo. Lo agradecería. La gramola está almacenada ahí al pasar el control de seguridad. Mete la ficha y disfruta del viaje. ¿Qué es la roca negra? Joder, no empecemos con la roca. Desde que los del laboratorio descubrieron que bloquea lo paranormal, no paran de entrar y salir de la puta cantera con cosas. Asco de gente. Siempre lo complican todo. Veo que hay tensión entre departamentos. La cantera al menos tiene un buen cielo nocturno. La cosa es que Salvador y yo nos tomábamos siempre unas birras allí. ¿Qué hace la agencia con los umbrales? Hacer lo que se dice hacer no es que hagan gran cosa. Marshall envía tropas a hacer mapas, busca crecimiento, epicentros y muestras. Básicamente a medirlos. Parece que ha hecho los deberes. En mantenimiento, los umbrales son otra herramienta. Sacamos agua de uno y los científicos roca negra de otro. Usamos el agua para todo, menos para beber. ¿Por qué no lo bebes? De verdad quiero saber. Pues porque a veces encuentras grumitos. Da bastante asco. No, no quería saberlo. Tengo que irme. ¿Y yo? No eres la única que tiene trabajo. Recuerda, podemos con esto. ¿Te enteraste de que el prisionero capturado... ¿No es el hermano de la directora? ¿Su hermano? ¿Lo ha traído aquí? Vamos a morir por su culpa. Se está compinchada con el... El tren.
El trono te altera ya. Felicidad, perlas blancas, ojos rojigualdos. El espejo arregla al invertir. Piedras en la puerta. Cruza la superficie húmeda con los dedos. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando sueñas. Casi nos oyes hablar y lo olvidas. Esto pasa mal. Solo temporal. El trono te altera ya. Felicidad, perlas blancas, solo temporal. El trono te altera ya. Es Dylan. Perlas blancas, ojos rojos. ¿Puedes oírme? El espejo arregla. Vamos, Dylan. Soy yo. Aquí estoy. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos, Juan. ¿Sabes quién soy? Lo sabes. Dilo. Eres la hermana de Dylan Fadden. Habla en tercera persona. Eso es buena señal. ¿Sabes quién eres? Dylan, no. Trench y Darwin me cambiaron. Soy P6. P6. Pero estoy mejor. El Hiss me hizo mejor. Cruza la superficie y húmeda con los dedos. Siempre has sido la novedad que eres. ¿Quieres ¿Puedes que... parar? Por favor. No es el reencuentro que esperaba. Sienta bien decir eso. Quiero decirlo. Suena bien. Me hace sentir bien. ¿Quieres decirlo también? No. ¡Que te den! Ayúdame a sacar eso de su cabeza. Si sigue ahí. Si queda algo de él. Tienes que ayudarme. ¡Tú! ¡Entraste por el agujero en ti! ¡Te dejamos entrar! ¡Siempre has estado aquí! ¡Sin nadie! ¡Una copia copiada de una copia! ¡Basta! ¡La monda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puede verte! No es seguro. Encontramos a Polaris con mi hermana cuando éramos pequeños en Ordinary. En el desierto, tras la puerta abierta por el proyector. Ella no me ayudó cuando Trench me raptó. No me dio ningún poder. Todos mis poderes son míos. No me ayudó en mis años de encierro. Tras la canción, el aplauso. Te creamos hasta el final. Se casca el huevo y brota la verdad de ti. La casa. La agencia me trajo junto con el proyector e hizo lo que siempre hace en casos como este. Usarlo. Y entonces... abrieron la puerta al GIS. Por eso sí les daré las gracias. ¡Ahí! ¡Eso es! Detuvimos el suceso mundial alterado en Ordinary, apagando el proyector. Y ahora el proyector está aquí. Esta canción se te pega hasta mientras duermes. Baby, baby, baby. Yeah. Es plástico. Seguro y nada preocupante. Qué risa. Yo traje al Gis. Lo dejé entrar. Para librarme de ella. El Gis es mi libertad. Polaris te utiliza. La agencia te utiliza. Eres su marioneta. Casi oyes nuestras palabras, pero olvidas. Si desconectamos el proyector, quizás... nos diste quizás permiso. Detenga al Gis. Tal vez aún pueda salvar a mi hermano. Averigua la verdad, Jessie, hermana. El lado oscuro de la agencia. El GIS es la mejor opción. Ve al programa candidato principal en el sector de contención. Tengo la tarjeta llave para que entres. Salvador quiso que la tuviera. ¿Quiso? Mientes. Vi lo que quedó de Salvador. Lo que hizo el GIS. Vale, Dylan. Iré. Quiero saber toda la verdad. Iré.
aunque solo sea para buscar el proyector. ¿Puedes ayudarme? Acabemos con esto. Gusano temporal. El trueno. Gusano temporal. El trueno te altera ya. Felicidad. Perlas blancas. Ojos rojo igual. El espejo arregla al invertir. Pistas en la puerta. Cruza la superficie. Con el GIS aquí, estamos todos en peligro. Si Trench estuviera, no lo habría permitido. Gibson, varón, 28 años, ha vuelto del plano astral hace aproximadamente 13 minutos. Viaje número 21. El paciente está sufriendo un dolor tipo migraña, presión intensa ocular y ceguera parcial. No recuerda haber estado en el plano astral y parece gravemente desorientado. El examen preliminar indicó que no hay causa inmediata, así que enviaremos al paciente a rayos X y... ¿Qué coño es eso? ¡Dios, ha salido de dentro! ¡Código negro! ¡Llamad a Marshall!
1964, descubrimos la casa inmemorial al investigar un posible suceso mundial alterado en los túneles del metro de Nueva York. Los agentes encontraron el modo de acceder. Una vez que la descubrimos, ahí estaba. Para el resto de la población se estaba escondiendo a simple vista. Un punto ciego que parece que evita las miradas. Es un lugar de poder. Un SMA independiente, que parece seguir sus propias limitaciones físicas y así rompe al tiempo los límites de la realidad. Es inestable, cambia. Nota. Para saber más sobre los puntos de control y la investigación de cómo estabilizar y asegurar los sectores centrales, referirse a la presentación pertinente. Tras una larga serie de investigaciones, la agencia trasladó su sede a este edificio el 13 de noviembre del 68. La Agencia Federal de Control nunca ha sido una agencia pública. Siempre ha sido una operación encubierta, secreta y confidencial. Imagina la sorpresa cuando los efectos antiobservación empezaron a afectar de forma no cuantificable a la propia agencia en sí. Thank you.
Ojalá lo de Ordinary hubiera sido distinto. Pero soñar no va a cambiar nada. Encontrar el proyector, Ordinary. Sí. Tantas cosas raras en un caso. Un nuevo objeto de poder, algo que nunca había visto. Y viniendo de mí es una locura. ¿Y el chico? Dylan Fadden. El candidato número 6. Y su hermana también. Sí, la encontramos, pero el chico es tan brillante. Las lecturas están al nivel de Northmore. Y no es que quiera mentar su nombre. Es completamente distinto. Es increíble. Hubo un incidente. Sí. Perdimos un miembro valioso del equipo, sí. Fuerza excesiva. Dylan tiene tanta. Pero es solo un niño. La culpa es mía. Dadle un respiro. Los niños, niños son. Es excepcional y tiene mucha presión. Roberts ha muerto. Es un trágico accidente, nada más. Marshall tiene que entenderlo. Lo haremos funcionar. Funcionará. Encontrar ese proyector. Cada vez que tenía paranoia, tenía razón. La agencia tenía respuesta a todo y se limitaron a observarme. Solíamos jugar allí todos los días. Dylan y yo. Y otros niños más. Nos encantaba. Esa vez, recuerdo que era distinto. Encontramos una forma de adentrarnos más. Como si hubiera cambiado. Entramos y dentro estaba el proyector. Los vertederos son para las cosas perdidas, para los objetos abandonados. ¿Alguna vez te sentiste así cuando crecías, ¿qué? Jesse? No. Sí, pero eso no tiene nada que ver con... De pequeña, ¿tenías proyector de diapositivas? No. Supongo que eran anteriores a tu época. Pero sí mirabais fotos juntos, de una forma u otra, ¿verdad? Puede ser. ¿Recuerdas cuándo sucedió todo esto? ¿En fiestas? ¿Barbacoas? ¿O cómo te sentías? ¿Te dio vergüenza alguna de las fotos que te enseñaron? ¿Había alcohol en las fiestas? ¿Tus padres bebían? ¿Te resultaba incómodo eso? ¡No! ¡Vaya chorrada! Venga. Eso no tiene nada que ver con esto. Nada. El proyector... Tengo otra pregunta. De niña,
¿Imaginabas mundos dentro de imágenes? ¿De cuadros? Ya sabes, entrar en un cuadro, en un mundo oculto, escapar y vivir aventuras dentro, lejos de tus padres. Pues... creo que no. No lo recuerdo. Igual... no lo sé. Aquí estudiaron lo que pasó en Ordinary. Empecemos por aquí. Dylan y yo éramos candidatos principales. Experimentos. ¿Volvemos a casa? Claro que sí. Ahí empezó y aún no ha terminado.